Me atrajo el trabajo, el clima, la gente también. La Rioja es una provincia eminentemente vitivinícola. Acá se puede producir de todo. Tenemos microclimas en pocos kilómetros a la redonda. Los vinos de San Juan, te diría que están muy ayornados a la demanda mundial, a lo que son los vinos en el mundo. Yo estoy siempre muy tranquilo porque sé que lo que tenemos en San Juan, en este caso específico, este sol, esta tierra, no me lo puede sintetizar todavía nadie. Empecé con mis padres acá en una finca pequeña. Nos indicó cuáles eran los trabajos que había que hacer y nosotros lo tomamos con mucho entusiasmo, no como una obligación de él. Nosotros terminamos de almorzar, por ejemplo, y seguimos trabajando en la finca con mis hermanos. Este es un lugar que a mí siempre me gustó. Estoy desde 6 años metido acá en la finca. Yo soy el único hijo varón, estoy apoyándolo en todo a él. Me gusta ir ahí, digamos, decir, bueno, tengo esto, tengo que hacer sí o sí, y me tiene que salir. Siempre trabajando, pero con muchas ganas de hacer. Mi padre nos involucró desde chico en la empresa. Ya sea que tenías 8 o 10 años y te llevaba todos los días a la finca o a la bodega, y te va haciendo que eso te guste, y ves que es noble, y ves que es largo, y ves que da sus frutos. Tengo un cuaderno de segundo grado, donde te preguntan qué quieres ser cuando sea grande. Y yo quiero tener una bodega y una finca como mi papá y hacer vino. Es un gran estímulo, pero a su vez tenés un gran peso, porque recibís una herencia y un nombre de tu familia que tenés que acrecentarlo, respetarlo, cuidarlo y trabajarlo. El día de mañana cuando tenga a mi hijo, criarlo de forma, digamos, como me criaron a mí, y decir, bueno, mira, esto me enseñaron a mí, tenemos que hacer las cosas juntos, ir enseñándole y, bueno, dándole para adelante. Mucha dedicación, mucha inversión, mucho sol, mucha tierra, mucha nivelación, muchas maderas. Todo lo hacemos con mucho respeto y con mucho cariño y con muchas ganas de hacer. Bueno, el sistema cooperativo es un sistema que en nuestra provincia nació hacia los años 1940 con la llegada de algunos italianos que estaban radicados en Córdoba y que buscaban en La Rioja una zona de cultivo más adecuada para las uvas. Fuimos creciendo nosotros al estar acompañados, digamos, por la cooperativa, porque nos permite a nosotros trabajar con tranquilidad. Sin estas formas de organización, prácticamente habrían desaparecido del espectro productivo. La cooperativa es una familia. Ahí se toman las medidas así, como si fuera una empresa familiar. Bueno, los vinos riojanos se caracterizan fundamentalmente por ser unos vinos muy frescos, frutados, y que provienen, ¿no es cierto?, de zonas de montaña con buena amplitud térmica que le dan algunas características particulares. La tierra, la zona, el clima, ¿no es cierto?, el agua que uno tiene. Los vinos de San Juan son muy frutados, los blancos debido al buen sol, a la buena madurez que logran, y los tintos, hay de distintas zonas, de distintas alturas, también son muy buenos, muy buen grado y muy buena estructura. Siempre querés estar mejorando, compitiendo, comparando, y eso es una pasión. Bueno, la satisfacción más grande es haber crecido, digamos, desde ser muy pequeño a llegar a tener una producción mayor. El poder ver que se transforma, o sea, que el fruto de este esfuerzo que empezamos a ver cuando empezamos a podar, que lo vamos siguiendo a lo largo del año, llega
finalmente a la bodega, es digamos, lo que más nos llena a todos. Sentís algo lindo, algo que está pasando, que estás viviendo, que estás transformando ese azúcar en un vino, en un producto que va a ser un producto luego que va a llegar al público. Ese olor, eso es muy alegre para mí. Se vio coronado el esfuerzo que hacíamos a pesar de todos los avatares que tuvimos en el camino, pero hemos seguido trabajando como si no hubiera pasado nada, ¿no? Con muchas ganas de decir, bueno, tenemos un desafío y el que llevan adelante.